¿Cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro por Concepto FM 95.5 Usted ya sabe eh, que se supone que la dama soy yo que, que no tanto y que el bárbaro obviamente no es bárbaro es Julio Bárbaro que es un lujo tenerlo y si vive en el gran norte, en, de, en el gran Buenos Aires, nos puede escuchar por la 102.7 y si está en la zona oeste del gran Buenos Aires, por la 96.3. Y además la repetición del programa va los sábados de 13 a 14 horas. Y ya sabe, les pasé los mails, se los vuelvo a pasar si quiere decirle algo a Julio Bárbaro, que va a estar encantado de que usted le diga algo. Conceptojulio arroba Gmail, y si me quiere decir algo a mí que no le gusta, que quiere que hablemos, de qué tema... Cuando hablamos de cine, me acuerdo que estaban encantados. Eh, concepto Malú arroba Gmail. Y le cuento que hoy tenemos esos lujos que nos damos cada tanto. Tampoco hay tantos libros, ¿no? Alguien que a mí particularmente me gusta cuando escribe, que empezó con Operación Traviata y fue todo un descubrimiento, porque uno lo conocía como periodista, pero no escribiendo y haciendo periodismo de investigación. Bueno, estamos hablando de Seferino Reato y este es el último libro sacadito del horno hace poco, que se llama Doce Noches... De, la, de 2001, obviamente se trata de El Golpe Civil, eso lo digo yo, que le hicieron a Fernando de la Rúa. Y el copete del libro es El fracaso de la alianza, el golpe peronista y el origen del kirchnerismo. Editado por Sudamericana, con una muy buena foto, obviamente, de un helicóptero, y acá se lo muestro. Y obviamente yo no pongo en duda que el libro vale la pena. Yo todavía no lo leí, así que no le puedo decir. Pero como leí todos los libros anteriores, este, desde viva la sangre, al que quiera, eh, estoy segura de que el libro es bueno. Julio, ¿cómo estás? Bien. Y frente a Reato yo digo una... Porque cosa... Reato también está. Sí. Bien. Hola, Seferino. Hola, buen día. A Reato buena, yo digo una cosa. Buena noche, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Eh, primero aparecieron los libros de Berbiski y el Saiza y compañía y el de Bonazo. Los, los primeros libros eran la apología de la violencia. Y luego vinieron los libros de el Tata Joffre, de Reato y de todos aquellos que venían a... Revisar lo que había pasado. Bueno, fue como una segunda etapa. María O'Donnell con, con el de Jorge Born, no hay que dejarlo de no, lado. No, es un libro valioso. Lo primero es un homenaje a la violencia. Sí. Lo segundo es un cuestionamiento a la violencia. Digo, es como el revisionismo de aquello que, ojo, hay dos inventos, el de Verbisky y de Seiza, que es un bolazo a lo botón como Berbisky, y el de Bonazo del presidente que no fue. ¿Qué le da a Cámpora? Cámpora no fue porque no fue. No, porque, no, <laughs> digo, bueno, no, no lo le dejaron daba, sería. Y además no, no le da. No daba, no, le daba, no, le daba. no Pero lo de no, sería, le daba. Perón no lo dejó. Y yo diría, él no era. No, no. no era, no podía. No digo, le es un daba. buen tipo, era un buen tipo, pero nunca quiso ser otra cosa que eso. Digo, Cámpora era un kirchnerista. Un obediente. En un gobierno de, de Perón, donde no había quien era una... Rara avis un cine negro, porque digamos en ese momento ser obsecuente era raro. Bueno, ¿sabes? Paladino no lo era. No nadie lo era. No y lo era una razón por la no cual dejó de serlo, ¿no? No lo era Y nadie, ahí vino Campora. eran izquierda, centro, derecha. Sí, pero juntaba ideas. Los Kinner juntan obediencia. Es distinto. Son estalinistas. No, bueno, la, la dimensión y conste que. Yo sigo aclarando que soy liberal, por lo tanto no soy peronista, no soy antiperonista, lo fui, dejé de serlo, no soy peronista. Te pasaste pero... a Silvia Mercado. <laughs> Le pasó la posta. No, no, fui peronista. Menem me hizo dejar de ser antiperonista. Vengo de una familia gorila, de esas que había que afeitarse a la mañana para que no se notara. Eh... Pero es difícil ser antiperonista porque imagino yo que debe ser anti, anti nada o anti todo. Claro, no, bueno, hubo una época. Eh, que en el 55, es decir, el, la primera etapa de Perón fue muy dura. No, pero digo ahora. Recordemos ser que me cerró, me cerró 70 diarios y no, que claro. del no. 53 al 55 no había agencias extranjeras pasando noticias. La Argentina estaba casi tan encerrada como ahora. Lo que pasa es que ahora hay redes sociales y uno el se entera de lo que esa, Sí, pero ahora uno se entera de lo que está pasando el, en Grecia. Pero ahora la reivindicación de los que estaban afuera del sistema, esa reivindicación siempre es violenta. Y el retorno de Perón es la pacificación. Y ahora aparecen estos bobos que dicen: No, tenemos que hacer la revolución marxista. Eso ya es otra historia. Total. Una cosa eran los cabecitas negras y otra cosa no, eran no. los estudiantes fracasados. Le voy a reconocer: a Perón era un militar, y yo dudo que un militar argentino y de aquella época que además encontró su contención casi familiar dentro del dentro del ejército, eh, bueno. con, con sus problemas familiares, el ejército lo contuvo, era un hombre que amaba el ejército, fuera marxista, si había algo que no era Perón, era marxista, así que yo me imagino que pensar eh, con el nombramiento de Zanini y el de Sabatella eh, eh, los restos de Perón deben temblar, ¿no? no, no pero... ¿Usted reato ¿qué opina? Para mí, el kirchnerismo tiene un núcleo de clase media. Sí. Pero es una clase media resentida. Pero es la típica que no clase tiene, media. No sé, creo que es una clase media que, que ellos desconfían de todo lo que sea el mercado, la globalización, porque no se sienten con los saberes adaptados para este mundo cruel. Que sobre, malo. sobre todo, si detestan algo, perdón por decir malas palabras, pero todavía no estamos en horario de protección al menor, la competencia. Sí. Y competir es terrorífico. Y entonces ellos se cobijan en el aparato estatal. Claro, el verso es el Estado para los pobres, pero en realidad es el Estado para ellos. Sí, y es la reproducción en el Estado. Y son personas ilustradas. Pero que no se tienen confianza. No todos, ¿no? No todos. Pero... No exagere, por favor. Bueno, no, por lo menos pero... muchos han ido a la universidad, sí. pero no están confiados con los saberes, o no les gusta el mundo tal como es. Y entonces aprovechan el Estado para sus propios beneficios, Marxismo y ha puro. tomado el peronismo, digamos, eh, de la izquierda lo peor. O sea, del Partido Comunista, la obediencia mm. de vida, ¿no? Totalmente. Y de la guerrilla también. Y eso ha hecho. y yo creo que tiene mucho que ver con la crisis del 2001. Por eso el libro trataba de explicar por qué reflotaron la idea de los derechos humanos y la. por qué reapareció la demanda social de juicio y castigo a los militares por las violaciones de derechos humanos durante a la dictadura. ¿Por qué? Si en los 90 eso estaba, digamos, eh, olvidado por la mayoría. Entonces yo hago el libro precisamente para ver cuándo esa cuestión reapareció en la agenda pública y me da que reapareció en el 2001, como, tantas, como tantos otros temas, por ejemplo, esa demanda por un Estado que no es un Estado eficiente en la seguridad, la educación, sí. ni en la economía, sino que es un Estado que te asegura una renta mensual, que puede ser un empleo, o puede ser un subsidio, o puede ser otra cosa. Es esa crisis que dice, no, ojo, acá el mercado es muy cruel, la competencia es? es tremenda, nosotros no vamos a sobrevivir, mucha gente no va a sobrevivir, metámonos adentro del Estado. Entonces, fíjate lo que pasa con aerolíneas. De aerolíneas es una, una, una empresa sin presupuesto, es una cosa única, no sabes cuánto va a perder. Perdón, si el dinero fuera infinito ah. y el resultado fuera cualquiera, aerolínea sería exitosa. Muy bien, es exitosa para ellos porque ellos dicen asegura la conectividad. Bueno, también es una aerolínea, ¿qué quiere que haga? Que no vuele. No, pero perdón, no a no importa perdón. el costo. Pero ¿qué, importa, qué conectividad? Yo quiero que conecten. Córdoba, pajas blancas con perico, y no que el pobre cordobés se tenga que venir a Buenos Aires y de Buenos Aires se tenga que ir a Jujuy. Yo estoy dispuesta a perder plata si de verdad están conectados todas las ciudades de este país, oh no, hasta los pueblos no medianamente tanto. chicos. Córdoba con Rosario. Pero, sería. pero, perdón, ¿por qué tengo que ir a Miami donde voy a perder plata porque LAN va a ser lo mejor, porque American va a ser lo mejor? Es tonto. Es decir, tengo además que hacer esa especie de bueno, pantomima para realmente ridícula de meterle a la cipolitaquisa ahí adentro. Antes de eso fue Susana Jiménez, antes de eso fue un periodista. Porque... El chiste es ese, los ponemos en la sala VIP a alguien conocido, lo llevamos en una camioneta especial, lo metemos en, en la cabina, nadie pero, es tan loco como la cipolita que de tratar de hacer despegar un avión y aterrizarlo, obviamente, pero todo eso es para que digan después qué bien te tratan en aerolíneas. Pero a Miami también tenemos que ir, porque es una clase media kirnerista, a la cual le gusta Miami. Y bueno, si compras no es que mucho más ellos... barato. Claro, pero además ellos son anti-norteamericanos de la palabra. Obvio. Después es Nueva York, es Miami. Ahora, y eso les gusta, porque en, se el, en el fondo... ¿Por qué que hay que ir a Miami o a Europa cuando van otros? ¿Eso es bandera nacional? ¿Ese gasto es absurdo o no? No, yo creo que una empresa estatal tiene que ser eficiente, por lo tanto tiene que ser sustentable, no puede dar pérdida. Porque además es una afrenta a los otros señores si pérdida, que, que no país, pueden viajar. No afuera. Claro. ¿no? Hay muchos que no pueden viajar, que la pagan. Mayoría, la que mayoría, pagan. no puede viajar. Porque y si pagan. quieren ser nacional y popular, estaticen el servicio de ómnibus, no el servicio <laughs> aéreo. Ahora, la gente, a mí lo que me llama la atención, y por eso me parece que el 2001 ha sido tan definitorio, es que es un consenso social que perdura. que sí, mu no. Es muy difícil sí, hablar de estos temas. Fue tan destructivo, Caballo, con el Estado. Que permitió que luego se lo invada y se lo destruya. Yo creo que todo exceso genera lo contrario. Fue tan asesina la dictadura que le devolvió un prestigio a la guerrilla. Y eso no pasó en otros países. La desmesura genera, ¿no? Digo, fue tan desesperado el gobierno para matar a Clarín que convirtió a Radio Mitre en dueño del 54% de la audiencia. Claro, le dio legitimidad a Clarín después de que Clarín. Apoyara durante cuatro años el kirchnerismo y fuera un poco quien creara bueno, también este consenso, ayudara a crear este consenso. No social. hubiera sido Kirchner kirchner sin ayuda del Clarín. Exacto. Llegó, con Llegó de verdad con el 21,7%. Que además para Clarín fue un excelente negocio, porque mientras hacía sus negocios Obviamente. posaba de progresista. No solamente La izquierda eso. te da fuero, dijo Néstor Kirchner a. A Ramón Puerta, según me cuenta Puerta, cuando Puerta era senador en el primer, uno de los primeros viajes al exterior, Puerta le preguntó ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que te hiciste de izquierda si los dos éramos los grandes alcahuetes de caballo? Vos primero y yo segundo. La izquierda te da fueros. Y es verdad, porque en realidad el que empieza con eh, los derechos humanos, con el revival de los derechos humanos, es Adolfo Rodríguez A. Y vos sabés qué curioso. Que Rodríguez A acepta, digamos, la asesoría siempre desinteresada de Horacio Berbisky y recibe a las madres de Plaza sí. de Mayo, y después ya en página 12, su pasado aparecía redimido, muy cercano ya a la JP en San Luis. Tanto es así, tanto es así, que algunos se aclaran. El inocente Claro, Miguel <laughs> Uñaski, que hizo un libro Adolfo, El Adolfo, dice, no, pero miren que Alberto Rodríguez A firmó una solicitada durante la dictadura denunciando a presuntos montoneros de San Luis, porque ya Alberto y Adolfo parecían de la, la juventud gloriosa. Sí, un detalle, ¿no? Cómo la guerrilla fue tan errada que los jefes sobrevivientes, que sobrevivieron <laughs> todos porque no pelearon, son impresentables y solo se puede discutir reivindicar a las madres, las abuelas y el botón que es Berbiski, O sea, quedaron en los deudos y la cahuetería. Ahora, claro. Perdón, yo quiero hacer una pregunta porque a mí me gustan las palabras exactas. Eh, yo admito que hubo guerrilla y que la, guerrilla tiene, la palabra tiene una connotación romántica, pensás en Güemes, etcétera. Y la guerrilla siempre tiene una razón de ser. En este caso que el partido mayoritario estuviera prohibido, disparate mayor no he escuchado jamás. Pero bueno, los argentinos somos disparatados. Pero desde el momento que ese partido mayoritario no solamente es aceptado, sino que gana las elecciones, en marzo del 73, la violencia en democracia es condenable. Es siempre. Terrorismo. terrorismo. Entonces no hablemos de guerrilla, hablemos de terrorismo, porque el acto de azul que lo hace aparecer Termina al teniente favorita. general de uniforme en cadena nacional diciendo a estos psicópatas y que no se metan con el estado porque el estado y tiene mucho más poder lo cual es cierto eh, ese Perón que a mí me es rescatable pero también ese Perón le atribuyo a la AAA. A, a ver, yo después quiero más el abrazo el con la Balvin yo quiero usted el triple A Acá hay una cuestión que es como joda. Acércate al el micrófono. único país del matar. mundo. Donde de un lado tiran y son los buenos. Y del otro. Yo iba a los velatorios de los sindicalistas. Que lo habían matado, lo monto. Porque además los serpios no mataban sindicalistas. Y los montos tienen tanto problema con el peronismo. Pero los serpios, que en muchos casos eran más dignos y más guerreros. Bueno, eran más. No quedó nada. Porque no se acercaban al peronismo. O sea, sobreviven los montos. Por... Del otro lado mataban 20 y no eran las 3A. Es el único país del mundo donde de un lado tiran y del otro saludan. Digo, al tirar los montos, reaccionaba el otro y tiraba. Pero estoy y esto, totalmente alguno, de acuerdo, pero yo insisto. Que habría que haberlo hecho abiertamente. No hago la sea, defensa de la 3A, ¿eh? No, no, no. no, no Estoy explicando. Lo entendí. Yo fui entendí. al operatorio de Ruche y vos te imaginás, me miraban, primero me puteaban porque yo estaba en el medio. No era de ellos. Segundo, los muchachos que me conocían me decían, mañana nos cargamos a 20. Porque el imbécil de Firmenich, cuando él pasaba la clandestinidad, dejaba a los demás a la luz, ¿o no? Sí, además yo creo que hay algo peor, que en realidad eh, me parece que Firmenich leyó tarde a Marx y se quedó con lo peor, lo más automático. Y entonces él pensaba ya en el 73 que iba a haber un golpe y que ese golpe había que pasarlo, porque iba a dar lugar a una resistencia gloriosa y después a una contraofensiva victoriosa. Y jugaron al golpe. Es decir, eso es lo peor, me parece jugar al golpe pensando que el golpe es un hecho que había que pasar y que le iba a ayudar a comprender al pueblo a dónde estaban los verdaderos defensores de sus reales intereses, que era la guerrilla. Y eso lo dice, se lo dice, lo dice a los cuadros de la JP en el noviembre diciembre del 73. Lo repite después en una entrevista con Gabriel García Márquez en marzo del 77. Sí, quizá la ley. Entonces, eso es lo peor, la perversidad a la que se llega. Pero... Por una lectura mecánica del marxismo. Diciendo ¿Sí? todo eso de la estructura, superestructura, en fin. Sefirio, nunca hicieron autocrítica de haber pensado que podían ganar la guerra y no tuvieron ninguna no. posibilidad. No, ellos prefirieron después reconvertirse en luchadores eh, por los derechos humanos. Que es un sallo que les quedaba mejor y ahora. Han hecho un vuelco que de guerrilleros y algunos dicen terroristas a paladines de, de los derechos humanos, porque si vos hablas eh, con Perdida y demás, están siempre viendo eh, cómo ayudar en, en, en la larga lucha esta por los derechos humanos. Pero no de las solamente Amazonas. eso, mira, en el 2000 hubo una reunión secreta, no tan secreta, puesto que uno la conoce, en, eh, ahí en, en la selva La Candona. En México, en Chiapas, ¿te acordás del subcomandante Marcos? Uh -huh. Bueno, con el subcomandante Marcos estaba Daniel Mitejón y por Argentina fueron Mamá Eve con su entonces hijo Sergio Schocklender, Luis de Lía y alguien más que no sé quién es. Toda la extrema izquierda terrorista de América Latina reunida en Chiapas, ¿dónde? se plantearon que los ideales eran exactamente los mismos que los 70, pero que era obvio que por las armas no se iba a poder llegar porque los estados eran más fuertes y estaban muy organizados, entonces había que seguir el juego. Llegamos democráticamente y hacemos la revolución desde el gobierno, que en el fondo es un poco lo que están tratando de hacer. A partir de ahí el foro de San Pablo y todo lo que sigue. Pero yo Pero creo claro. que si es eso, en la en la Argentina es una revolución de papel. Pero todo es de papel en la Argentina, el, hasta que nos quedemos sin papel. El déficit fiscal está en el 7%, no. probablemente llegue al 9%. Estamos hablando de 55 mil millones de dólares. No, la, el vuelto. complejo sojero nos da 24 mil millones de dólares. Eh. O sea que es un déficit muy grande... Porque en realidad también me parece que es mucho más mezquina la idea de la revolución. Es algo para vivir nosotros como burgueses sin tener que trabajar como tales. Pero eso ¿no? es Grecia, básico. ¿Vos ¿Viste los datos de Grecia? Sí, vi algunos. Hay que ver los datos de Grecia de los que trabajan, los que viven del parasitismo. La... Digo, cuando uno ve los datos de Grecia, cuando la burocracia crece y la producción baja. La crisis es... Que son liberales. El 10% del Producto Bruto Interno de Grecia se va en las jubilaciones y pensiones. Obviamente. Cuando la media de Europa es el 2%. Se jubilan antes que los alemanes, por ejemplo. <laughs> bueno, ahora, ¿cómo que...? no querés? producen lo mismo. ¿Cómo no, querés? y además importan todo, porque los remedios, por ejemplo, no hay un laboratorio no hay. que produzca remedios. No. Por eso el tema de la devaluación, que ven, sobrevendría si... Sí se si van del euro, cosa que yo no creo. Y no, es se euro, ¿Eh? no, a, no se van a ir del euro, pero no van pero no se van a decir se van a quedar con, van a van a van a transar en euros pero van a estar fuera de la zona del euro. Son o sea, dos cosas que, distintas yo hice un tour y pasé de Turquía a Grecia y al llegar a Grecia me di cuenta que los turcos trabajaban y los griegos no. Punto. Después, si querés, te lo explico, te lo desarrollo. En bueno, el traductor, todo, todo era. Plantan unos maravillosos olivos y las aceitunas son riquísimas. Y pescan y podés comer algunas cosas ricas. Y el pobre trabajador el de Stuttgart es nulo, mantiene eso. Donde en Turquía era perfecto, en Grecia era nulo. Ahora, nosotros, por ejemplo, el plan el Plan Fénix, ¿no? Los economistas. Sí. Sí. Aldo Ferrer. Auténticamente criminalistas. Aldo Ferrer. Eh, idearon una propuesta de que la UNASUR le haga un préstamo puente a Grecia. <laughs> Porque, y nosotros como no, no pero, tenemos problemas acá. Perdón, el tenemos... gobierno argentino les ha dicho, por favor, que voten para salir de. para no pagarle al fondo y para entrar en default. No es una Noticia gran solución mañana. para los, Noticia eh, los griegos. Noticia de esta pero mañana. Bueno. bueno, volverán a los dragmas. Sabéis que hay una, hay una empresa, una especie de eh, chicone, y pido disculpas a la empresa por con, decir, compararla con chicone, en Gran Bretaña, en el UK, en el, en el United Kingdom, subieron que, que subieron, subieron de una manera impresionante las acciones ayer, que se cayeron todas en Europa, porque es la empresa... Que devolver al dracma tendría que hacer todos los dracmas. Imprimir la moneda. Pero vos te das cuenta que no es imprimir para renovar, sino que es empezar de cero. Entonces son 20 mil millones de dracmas, por ejemplo, y claro, las acciones de la empresa hicieron para arriba. Habría que haber tenido. Acciones pero no de esa solo empresa. viste el kirnerismo, porque también la izquierda más dura. Te, cuando uno le pregunta... Cristina te diría que ya forma parte de la izquierda claro, más dura con una Birkin bag claro, de 40 mil dólares. ¿por qué, eh, ¿Cuál sería el ejemplo del país que ustedes pregonan? Bueno, Grecia, Grecia ahora y lo que va a ser Digamos, también hay una, un agotamiento del pensamiento de izquierda oh, que no. es llamativo. Pero escúchame, eh, ¿vos fuiste a Cuba? No, no, no. no Yo fui no. seis veces. La última fue con Gabriel Levina el año pasado. Eh, no voy a hacer un ataque a Cuba pero lo que queda es de llorar punto y con la China grande y, digamos esta China que nos enamora a nosotros ellos van y se arreglan con Obama no quiere arreglar con los chinitos ya de socialismo basta ya de eso ya tuvimos estuve una sola vez en Cuba para una reunión internacional Naciones Unidas, medio ambiente eh, yo tenía un contrato con el vida, así que me las ligaba todas Marzo del 99, la única vez que estuve. Y eh, fue un shock, fue un shock cultural ver bueno. eh, en el centro de, de La Habana, que es, es como es, esas, vos la mirás y decís, eh, como esas viejas damas que vos las ves y decís, deben haber sido muy lindas. Eh. Severino, anda, tomate unos días y anda. No, no voy. ¿Por qué? No, no voy porque a mí no me gusta ver. Eh, Pueblos que, que fracasan no, pero hay con todo un debate, el hay un debate. Yo voy y hablo con el Partido Comunista. Yo, es un debate rico, ya derrotado, pero pero discutieron mucho. Y en alguna medida es algo que uno respetó. No, este, no quedó nada. No sé, yo vi ventanas con diarios amarillentos en vez de vidrios, vi autos de la década Yo en eso de 50. sigo a los kirneristas, digamos. Hay un kirnerista el otro día en el programa intratable, en el Yao Yao. Digo, yo voy ahí. Ese que Brancatelli. <laughs> sí. Otra que se compró un departamento en La Recoleta o Barrio Norte, diría yo. Bueno, vamos ahí. Agustina, digamos, Agustina, yo creo se ha que... comprado uno acá <laughs> río, en Rodríguez Pena? Yo creo que, además son. ¿Qué personajes juntan? La plata a palos con la izquierda ah, claro. y después. Pero no hay nada más reivituable que ser de izquierda. Difícil. Bueno, lo que decíamos: la izquierda te da fuerza. Tienen dos cosas: el placer del capitalismo y el prestigio del socialismo. Son perfectos. Yo creo que son admirables. Eh, me parece que si gana Scioli me hago kirchnerista. ¿Qué te parece, Julio? Bueno, yo no. Yo me niego. Volvemos enseguida. Les cuento que Julio ha tenido que irse, tema familiar, es el cumpleaños de la nieta, cumple cinco años, Elena. Eh, estamos acá con Seferino Reato y, eh, y me encanta la tapa del libro, aclaro. 12 noches, Seferino Reato. 2001, si no me pongo los lentes, no sé para qué no me los pongo si no veo nada, el fracaso de la alianza, el golpe peronista y el origen del kirchnerismo sudamericana. Lo más interesante es lo del origen del kirchnerismo. Entre paréntesis, yo siempre tuve eh, la idea de que el golpe no fue solamente peronista, sino que tuvo por lo menos la bendición de Alfonsín. Bueno, a ver, de la Rúa y Rodríguez A denuncian... Que hubo un golpe de sector del peronismo, encabezado uh -huh. por Dualde. Eh, de la Rúa, entiendo, yo en las entrevistas que le hice, sospecha mucho del rol de Alfonsín y no está contento. A mí me lo dijo al aire Pero, en ah. el año 2003. Ah. Y yo le dije la actitud de Alfonsín con respecto al golpe. Eh, ¿Qué le hubiera dicho Balbín a Alfonsín? Y única vez en los años que llevo de conocerlo, y además al aire, dijo lo hubiera mandado al carajo. Claro, él me cuenta una anécdota que después de la derrota derrota de octubre del 2001, derrota del radicalismo, derrota de, de él mismo en las elecciones legislativas, porque sí. perdió hasta en la capital federal, digamos, ganó Terraño pero con una fuerte crítica al gobierno. Después de eso él cuenta que un sábado en Olivos recibió a Alfonsín, que era el presidente mm -hmm. de la Unión Cívica Radical y Alfonsín le dice, "Estuve con Dualde. Me dice que la alianza tiene que terminar el gobierno porque ganamos las elecciones, pero eso sí, con otro presidente." Entonces de la Rúa le dice, según me contó él, "Me imagino que lo habrás mandado la miércoles." "Bah, desde luego." Le dije que no podía ser. Pero me dice de la Rúa: no quedé del todo conforme con la respuesta de Alfonsín. Y en realidad, Alfonsín en los últimos meses del gobierno de la Rúa fue uno de los grandes críticos. De los grandes críticos, especialmente yo diría desde la nominación de Caballo como ministro de Economía. Bueno, creo que fue un disparate en cuatro tiempos. Eh, de todos modos, eh, otro de los disparates, y eso es muy anterior a De La Rúa, fue no haberse bajado de la convertibilidad cuando todavía claro. podíamos. Pero entonces, ¿cuál es el rol de Alfonsín? Yo creo que bastante importante en la caída de La Rúa y decisivo en la resolución de la crisis, decisivo en la designación de Dualde, porque Rucaus me dice que él quería ser el sucesor de Rodríguez, lo llama a Alfonsín y Alfonsín le dice: Mire, haga lo que usted quiera, si es usted lo voy a apoyar, pero para mí mejor. Dualde. Entonces Rucau dice bueno ahí comprendí que el candidato de Alfonsín era Dualde, y después Dualde habla con Alfonsín o Alfonsín con Dualde, no sé, Alfonsín lo llama Dualde, y ahí arreglan el apoyo del radicalismo de las sí, fuerzas sí, afines en la Asamblea lo... Parlamentaria, la llegada de dos ministros radicales Ay, al gabinete. a una arena y vano, sí. Claro, y después fue el gran puntal de Alfonsín en el gobierno de Dualde. Fue, fue Alfonsín digamos porque fue sí. un gobierno de base parlamentaria por no lo menos los primeros meses no no solamente eso fue de fue un gobierno casi de consenso. de consenso vamos a aclarar más allá del golpe civil que dio pie a todos los golpes civiles que siguieron en América Latina porque para eso nosotros somos geniales eh, exportamos cosas magníficas como te darás cuenta pero eh, fue un gobierno de consenso con los gobernadores con la Iglesia o sea, acordate lo que era el 2002. Vietnam nos mandaba ropa usada. Había ollas populares, acá en la esquina teníamos una. Este, era bastante impresionante. Empezó a haber... Eh, no me acuerdo cómo se llamaban, eh, porque ahora si te digo comuneros estoy hablando de las elecciones. De las, elecciones asambleas de populares. Sí, en las asambleas populares. Sí, este, las asambleas populares. La Nata formaba parte de una, entre paréntesis. Sí, fíjate que los asambleístas hicieron despertar, digamos, en sectores de la izquierda, la idea de que se podía hacer una democracia directa, no sí. liberal, socialista. Y cuando José Pablo Feynman, filósofo, kirchnerista le dice a Néstor Kirchner después de haber elegido haber sido elegido Kirchner presidente tenés que apoyarte en los asambleístas y Kirchner le dice no los asambleístas están en el Parque Centenario nosotros no estamos estamos acá en la Casa Rosada hay todo un estado que espera que vayamos a tomarlo tenemos que apoyarnos en los derechos humanos y en la madre de todas las madres que se ve de fin, o sea como lo que con Rodríguez ya fue una intuición con eh, Néstor Kirchner es una política deliberada. Por eso yo digo, el origen del Kirchnerismo está en el 2001. Y ellos mismos dicen que está en el 2001. Es un nuevo consenso social. Creo que vos tenés razón en el sentido de que no salimos de la convertibilidad cuando debimos. Pero es algo característico nuestro, ¿no? No solucionamos los problemas. No, nosotros creemos que los problemas se van a solucionar solos. Vos dejá pasar el tiempo que se va a arreglar. Y por regla general se arregla con un boom. Con una crisis. Sí, con una crisis. La crisis Que reiteramos hizo cada el país. 10, 15, 12 años, volvemos exactamente a partir de cero. Por eso nunca adelantamos, porque volvemos siempre al, al principio. Es como... De todos modos, una perinola. Que, sí, que haber encontrado el nicho de, de los derechos humanos, de las madres, etcétera, sobre todo, es decir, yo tengo respeto por las madres de Plaza de Mayo, no por Ebede de Bonafini, sí por las madres de Plaza de Mayo. Eh, no, no puedo tener respeto por alguien que se casa con un gobierno, por lo que fuere, para hacer la universidad. Para tener más presencia, para llevar adelante sus ideas, no me importa. Se casó con un gobierno. Los derechos humanos no tienen partido político. Los no, derechos claro. humanos van desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Todos los seres humanos uh -huh. tenemos derechos, insisto, previos a los derechos fabricados por los seres humanos. Es decir, los derechos naturales, que te diría Adam Smith, ¿no? Eh, no, no, yo creo que encontró, porque Kirchner era un tipo muy astuto. Muy inteligente, sí. Eh, más que inteligente, astuto. Yo creo que salvando las distancias, después de Roca, el presidente más astuto que hemos tenido. Porque encontró un nicho. Un no, nicho pero, para construir poder. Pero eh, astuto. Eh, pero además de astuto, era inteligente. Y mira que no lo quiero nada pero era inteligente. Yo me di el trabajo de leerlo a Perón. En, en el Círculo Militar hay 34 volúmenes de los, las cosas que escribió y los discursos. Y cuando terminas de leerlo, te das cuenta que con una enorme habilidad, lo que en la página 2 te defiende es A, por tal, 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 tal y razón, y casi te convence, aunque uno piense todo lo contrario. Cinco páginas después te dice Z, con argumentos tan sólidos. Pero distintos a cómo te defendía. Entonces, no sé si recordás una película de Woody Allen que se llamaba Zelig. Mm, sí. Bueno, y, y, y a, a mí me recordó una frase de un personaje de Werther de que, que decía: eh, es como el agua toma la forma de lo que lo contiene. Exacto. Eh, y, y era, era, era absolutamente manuable, ¿no? O sea, se adaptaba al momento y decía lo que la gente quería oír o lo que le, le era necesario. Pero con formación, con mucho libro adentro y con una idea bastante clara de a dónde quería ir. Y además yo creo que en el 55, ahora voy a decir algo que me va a detestar Dios y María Santísima, yo creo que lo sacaron por las razones equivocadas, por la California y por haberse metido con la iglesia. Mm. No lo sacaron por todo aquello por lo cual habría que haberlo sacado en la época en que creíamos que los golpes solucionaban todo, obviamente, que no es el momento, eso hay que agradecerlo a Alfonsín, se acabó el Partido Militar, es importante. Alfonsín y Menem, Menem también sí. ayudó mucho a Pero el, des el, la, desmenuzar el Partido el, el, el primer, el primer Militar pelotazo. con las sí. privatizaciones, sí. Sí. porque no. el Partido Militar no era una cuestión política, era una cuestión también de aparato económico. Sí, bueno, Las petroquímicas, sí, por ejemplo. Fabricaciones militares. Fabricaciones militares. Sí. Tenían mucho, muchas empresas que eran importantes. Todas esas fueron privatizadas, algunas bien, otras mal, sí. y se acabó el partido militar. Sí, no, pero no solamente eso, de, ya de, en algún momento del Gowen más eh, alguien les metió en la cabeza que el grado inmediato superior al de general de, de división o de lo que fuera, o de ejército, era ser presidente. O sea, de la que, fíjate, la continuidad entre los gobiernos de la democracia, hay alguna continuidad, una es el desmembramiento del partido militar. Importante. Todos los, los presidentes lo hicieron entre todos los presidentes lo hicieron, aprovechando también un contexto internacional donde las Fuerzas Armadas ya no tenían ningún objetivo para Estados Unidos en el patio trasero había terminado el comunismo entonces eh, las fuerzas armadas ya no no, podían, no tenían por qué ser un guardia pretorial es que se terminó el comunismo todavía no se enteraron no, yo creo que terminó terminó quedan claro terminó y terminó tal vez para los dos lados yo creo que, como decía Julio, nuestra desmesura explica muchas cosas y también el kirchnerismo, en el sentido de que Caballo, Menem, fue un liberalismo extremo. Perdón. Y este... muchas privatizaciones estuvieron mal hechas. No, no, es decir, acá, eso se lo dije alguna vez en, en una casa privada, en un cumpleaños, a Menem que estaba rodeado de gente de la UCD y me dijo: Has visto, Malu, que yo soy un liberal porque yo siempre le decía que no era liberal. Yo le dije, no, presi, usted es un libertario, que es una cosa totalmente distinta. Usted no puede ver un pájaro enjaulado. Eso no es ser liberal. El liberalismo es una filosofía de vida, es un sistema de vida, del cual hay una rama, que es la economía, pero es solo una rama. Es la única eh, filosofía que tiene economía que te va a hablar de Dios. La empieza, primero la empieza un señor, vamos a llamarlo Juancito Candado, John Locke, con su bendita carta de la tolerancia de 1666 y la gloriosa revolución porque no hubo una gota de sangre, donde dice, por favor, seamos tolerantes con el que tiene una religión distinta de la nuestra, porque una cosa es lo privado y otra cosa es lo público. Y ese es el comienzo del liberalismo, separar lo público de lo privado que es importantísimo. El problema que tienen los países musulmanes es que son confesionales, no han separado lo público de lo privado. Mientras lo tuvieron separado, hasta el 1100, 1200 con Avicena y Averroes que lo juntaron, se comían el mundo. Cuando lo juntaron empezaron a hacer pavadas. Bueno, lo de ahora no son pavadas, son horrores directamente. Pero el, decir, creo que lo más importante del liberalismo es eso, separar lo público de lo privado, que quizá en el gobierno de Menem no se hizo exactamente así, porque consideraron que lo público también era <laughs> mío este, en algunos casos, y sí hubo, hubo privatizaciones estupendamente bien hechas, como la de los teléfonos. Por ejemplo, y luego el problema es que tampoco todo eran privatizaciones, había mucha concesión. Claro. Y el horror fue que los entes reguladores estaban en manos de las empresas. Bueno, todo eso que pasó ahí, como decías vos, no haber salido de la convertibilidad no, a tiempo. También. En el 94, cuando todo salió eso, México, México con el tequila. Ahí. El tema de todo eso alimentó toda la crisis fa fantasmagórica del 2001, y ahí tenemos las consecuencias son la actualidad. Otro tema que me interesaba era por qué cayó de la Rúa en el, el fracaso de la alianza, que tiene que ver mucho con la dificultad del no-peronismo de terminar un gobierno. Desde el surgimiento del peronismo hace 70 años, sí. ningún presidente civil no-peronista terminó su mandato. Sí. Ni Alfonsín, ni de la Rúa, ni Ilia, ni Frontis. Son todas por causas distintas. Lo que más me interesa en este caso es de la Rúa y yo creo que uno de los problemas que él tuvo es que no era el líder de su espacio, ni siquiera del radicalismo. Y no primero porque deduzco que Fernando de la Rúa es alvearista y alvear es mala palabra dentro del radicalismo porque no señor Paquetti con plata. Hablo de eso, de las dos almas del radicalismo y es el radicalismo, es una cultura política en algunas cosas tan sorprendente y tan, tan bueno y en otras cosas tan malo. Que es esa esa lucha fratricida entre ellos mismos, ¿no? Bueno, se han ido dividiendo y subdividiendo y subdividiendo y subdividiendo, ¿no? Pero además. de, de Alem a Irigoyen, tío y sobrino, empezamos, de Lisandro de la Torre con Irigoyen, o sea, es, cada vez se ramifica más y hablar de personalistas, antipersonalistas, después terminamos con bueno la UCRI, y me... la Unión Cívica Radical del Pueblo. Me parece el no peronismo ahora tiene una chance de ganar. También hay una tensión entre esa necesidad de ser líder del espacio de Macri y el tema de juntar para ganar o juntar para crear un aparato lo suficientemente fuerte como para asegurar que en el recuento de los votos se respete la voluntad popular. Entonces, hay otro tema importante que es... El, el radicalismo no tiene mucha conciencia del poder eh, territorial es decir y lo tiene lo tiene pero, pero ellos no tienen conciencia de poder Seferino. No, ellos eh, solo eh, institucional no muy institucionales muy respetuosos de la constitución eso es muy bien etcétera. Eh, Alfonsín el poder lo ejerció. La verdad sí. que el poder lo ejerció. Eh, mal le tocó una época con, con un internacional espantosa, etcétera. Y los radicales de economía no entienden nada. Esa es la verdad. No saben ni siquiera que empieza con E. Tienen algunos problemas. Eh, Yo creo que tienen problemas con todo lo que sea poder real, sí. poder fáctico. Eh, no, no, mientras que el peronismo prácticamente, y lo siento de decirlo cuando no, no está Julio, pero a mí me parece que el peronismo simplemente es la búsqueda del poder. No importa, últimamente, claro, es una metodología para alcanzar y el poder. Y lo ejercen, y lo, lo ejercen desembosadamente, no tienen principios ni prejuicios. Y del otro lado tenés un radicalismo con principios. Entonces, eso es exactamente lo mismo que si a mí me atás las manos en la espalda, me subís a un ritmo y me lo pones a Tyson adelante. ¿Cuánto tiempo tiene claro. que dura Me Ahora, sopla y estoy en el piso. El no peronismo, me parece, es consciente de esas dificultades en la actualidad tema de la necesidad de que haya solo un líder, que las alianzas son mala palabra y, y, y tienen una razón de ser cuando se sabe bien quién es el conductor, porque en este país se eligen líderes, no se sí. eligen programas. Lo segundo, me parece que les cuesta todavía que es la necesidad de tener un aparato partidario. Porque dicen, Durán Barba, por ejemplo, los aparatos partidarios ya no existen más. Y yo creo que existen en una tarea fundamental que es el recuento de los votos y después en el asegurar el control de la calle. Es decir, yo creo que Dualde tuvo muchos momentos de zozobra en su gobierno y muchos más desocupados que de la Rúa y mucho más pobres que de la Rúa en los primeros meses por lo menos, pero nunca perdió el control de la calle. No, se le fue eso, un poco como cuando le, le tiraron a coste Sí, ¿no? pero eso digamos, eh, fue tre tremendo. No, pero se lo hicieron. Y cortó, no sé, pero él acortó, es... el, el, eh, tuvo una reacción sí. que fue a acortar su mandato, pero el control, el control no lo perdió. Y los Kirchner tampoco. No, los Kirchner nunca pierden el control porque, porque este eso... es el pato rengo menos rengo que viste Es importante eso en este país. Y Santa Fe, me parece a mí, la elección... Tiene esa cuestión de primero la astucia de la política criolla, que cuando hay una campaña sucia hay que responder con otra campaña sucia, y segundo que hay que contar los votos. Y los fiscales tienen que estar una hora antes de que abran las urnas y quedarse hasta una y hora quedarse después, hasta después del conteo. Claro, pero el cuento que te hacen es eso. Automáticamente en la provincia de Buenos Aires le dicen al fiscal del pro. Te, vos tenés este, Un auto X, modelo tal Te lo están robando Y nunca más volviste a ver ese fiscal Porque fue a correr atrás de su auto Sí, pero vos te este, fijás el recuento definitivo Digamos sí, El recuento no te, no provisorio te hablen, No te abren nunca las la, urnas la, este eh, No sé no, eh, La provincia de Buenos Aires Además me, me, me desconcierta Más allá de que creo que tiene El gobierno Muy malos candidatos. Casi te diría que pésimos candidatos. Sí, pero ahí hay muy poco corte de boleta también. No hay, no hay corte de boleta. Lo pésimo. cual es una pena porque sola Arroyo es lo más rescatable. y Conste que a mí María Eugenia Villal me parece un valor, pero no la conocen. Entonces es lo mismo que nada. Si la veo como una extraordinaria ministra de Acción Social, que es lo de ella, entre paréntesis. Pero ¿quién la conoce? En Trenquelauquen, en, en Tres Arroyos, en qué sé yo, en Azul, en Olavarría, en Los Toldos, Junito... Recuerden de la provincia de Buenos Aires. No, no. Es difícil. El, el, pero igual no arrastra mucho el gobernador. Se arrastra el candidato a presidente en, en la provincia de Buenos Aires. Claro, históricamente. por eso, por eso el, el, trato, el trato que se había cerrado y duran Barba dinamito entre Macri y Massa, cada uno con su boleta presidente, pero los dos condenaron a eso como candidato a gobernador era un arreglo fenomenal Durán Barba lo rompió diciendo Macri no puede ganar porque Cristina es invencible entonces nosotros Yo no estoy tan convencido duros. de eso de lo que ha, de lo que dicen que ha dicho Durán Barba A mí me lo dijo alguien de los que estuvo en la reunión Sí, pero lo que, que, que pasa puede es que no ser cierto Durán Barba es solo el asesor, digamos, el bueno, que toma te... la decisión es Macri Y eso es lo que me aterroriza que le lleven el apunte y además le paguen mucho Ahora, eso me asusta. Pero eso va en contradicción con, con el tema de que el espacio no peronista tiene que tener un líder. Y el gran problema es que no se puede repetir, porque no va a ganar, la situación de, de la Rúa presidente, eh, el Alfonsín, okay. eh, pres, eh, líder del Partido Radical, y Chacho Álvarez, líder del Frepaso. Eso no va más porque no, nadie va a votar eso. Porque no, pero, acá lo que se vota es alguien que gobierne. Sí, pero vos sabes que yo recuerdo, eh, porque insisto, el poder cuando lo tenés se ejerce. Frase de, de Julio: con el mismo poder de la Rúa tenía miedo y Kirchner metía miedo. Menem ejerció el poder indiscutiblemente. El presidente del partido peronista era Cafiero. ¿Alguien se acuerda de eso? No, claro, pero también tenés otra otra situación en el peronismo, que el que había ganado la elección ahí siempre es reconocido como el líder porque sí. eh, las elecciones son eh, los peronistas son muy pragmáticos. De que eh, un poco demasiado detestan a los perdedores eh, juntar y a La con ganadores. Sanini es pragmatismo puro. Sí, es eh, son dos es el extremo del Sí, de acá a acá. De acá a acá y ahí introduce un problema en la gobernabilidad, que es un atributo eh, que era patrimonio hasta hace dos o tres años casi exclusivo del peronismo. En cambio, ahora el tema es si gobernará o no, que me parece que es el eje por el cual se está orientando la campaña del PRO, demostrar a, a Oli como un pelere que no va a gobernar. En, el, en la esperanza de que la gente no vote a un presidente que no va a durar o que no va a gobernar o que va a gobernar Sanini porque claro. que parezca un accidente pensemos ahí, en Tancredo Neves bueno, ahí la voluntad de poder que cada uno demuestre pero el tema yo no sé nada de Sanini y traté de preguntarle a Julio en el programa anterior eh, que sabía de Sanini por supuesto según él no, no es no es inteligente, es un intrigante punto porque alguien que se queda atrás siempre que hace de monje negro y no da la cara y no escribe y no habla evidentemente no es inteligente, no lo sé siempre hubo un papa negro que eran los jesuitas. ahora tenemos un papa que además es jesuita, lo cual es muy desconcertante, pero eh, los dos. A Duas, es decir, a, a Scioli lo conozco, no mucho, pero lo conozco. A Zanini no lo he visto en mi vida, salvo alguna vez en la televisión o en una foto. Dice que, que Sanini también es amable y envolvente, que no, no es enfrentador. Perdón por el neologismo, sí. eh, Scioli tampoco. Entonces, esto es cuestión de quién envuelve a quién. Eh, con la diferencia de que me dicen que Zanini es un gran abogado administrativista y es un intelectual preparado, cosa que Julio desmistifica y dice: no es cierto. Eh, no se mete con lo de abogado administrativista, eh, pero sí se mete con que es un intelectual no, preparado. Eh, es una duda, es una duda que antes eh, no existía. Porque la idea es, un presidente peronista es un líder. Y en el caso de Scioli, como ha sido tan Tan visible el acuerdo con la presidenta por el cual se incorpora a Zanini, eh, ahí introduce una duda, pero que hace que la campaña para mí tenga un resultado abierto todavía. Pero yo insisto que la gente no sabe quién es Zanini, es decir, los que nos interesamos en la política, el periodismo, los analistas, este, los que leen el diario. ¿Cuántos pero poco sabemos quién es Annini. la gente no tiene Pero idea. eso puede ser una ventaja o una desventaja porque el otro que es eh, el rival te lo puede construir a Sanini como un monje negro como porque la gente no lo conoce. De todo modos, acá lo que se está luchando es por eh, los sectores que pueden cambiar el voto o no han decidido todavía sí, a quién lo, votar. Lo benditos independientes. Claro, los, eh, los que ya son la base electoral propia del peronismo y kirchnerismo, eso van a votar hacia no, y eso, eso, eso es un piso de un 30%. Claro, digo. eso está bien, está ahí. Después eh, tener un 25% del PRO, me parece, y un 15, 16, 18 del... Que más ha crecido un poquito desde la última presentación. Sí, pero ahí la, la clave es en las pasos. Que nadie ¿Quién queda va? como ganador de la oposición claro, que no va a ser masa y desgraciadamente en provincia no van a cortar bolita porque insisto dentro de lo malo que hay o no conocido Solá Arroyo por lo menos a Solá lo conocen Solaire de una, provi una provincia con patacones cuando Rukav huyó hacia relaciones exteriores y lo largó con una provincia que tenía patacones. Ahí está. Terminó ese periodo bien y luego lo eligieron como gobernador, no sé, le sido un gobernador mazo, pero nada terrible, y por lo menos lo conocen, y Daniel Arroyo es un valor. Pero la gente no vota, no vota ni por vicegobernador ni por vicepresidente, es decir, como que no existen, lo cual es un grave error, porque después te quedan cuando al presidente le pasa algo. Pero el tema es, eh, con todo el poder que han tenido los Kirchner, con todos esos años de vacas gordas, sí. con todo este consenso social que gira alrededor del aparato del Estado, ¿cómo es que su heredero sea Scioli? Porque el que va a juntar los votos porque va a ser no, Scioli. Porque, no, porque, no, porque no, no, supio, no supo Cristina... Porque Kirchner murió, ¿no? O sea, no supo Cristina o no pudo o no quiso dejar a un heredero. No dejó un delfín. Claro, es personalista el poder. Pero sí. digo, podría ser. Porque, porque quería sería... que fuera Randazo en última instancia, sí, pero claro. Randazo no medía. Entonces, bueno, pragmática y peronistamente, elegimos a Scioli. Elegimos a Scioli que sería de centro dere, derecha de la Exactamente, del exactamente. Que ahí eh, es también Muestra las limitaciones de, del proyecto K, si es que hay algún proyecto K más allá de, de, de tener poder y hacer dinero, porque el, el heredero no, no es ni, ni por asomo parecido. No, es, es que la está persona haciendo que grandes más esfuerzos para hacer creer que es parecido. Lo que no sabemos es si de verdad va a ser parecido o va a haber un Kirchner que de golpe, es decir, un Kirchner, un Seoli, que de golpe se saque la carita y diga yo. Yo creo que, que hasta, momento, y lo enseña más o menos la, la, los efectos de la puja entre Menem y Dualde, que también tengo que abordar porque tengo sí, que sí. explicarlo, eh, la idea de Siole me parece es, yo puedo ser presidente con Cristina. Contra Cristina no. Entonces hasta las pasos debería ser un ultra-K. Y después no, debería entenderse quiero, quiero eso presidente. por si siol y es presidente. Quiero creerlo. Y quiero creerlo que de ser eso no va a ser tan Credo Neves. Bueno, pero es imposible pensar que el próximo gobierno no va a tener que hacer determinada sintonía fina. Yo creo que va a ser sintonía fina, sintonía gruesa. <laughs> ajustazo. Que, que vamos a tener un ajustazo de aquellos, una devaluación que es decir, no podemos tener la brecha de pa prácticamente cuatro pesos entre el dólar. Tenemos cinco dólares, pensarlo, es una especie de locura. Y encima tenemos un cepo. Seferino, no solamente has tenido la gentileza de venir, de traer el libro para que lo mostremos, para hablar de él. 12 noches, Seferino Reato, 2001, El fracaso de la alianza, El golpe peronista y El origen del kirchnerismo. Fíjese qué interesante es lo del origen del kirchnerismo. La editorial es sudamericana, son unas 400 páginas, realmente estoy segura de que el libro es fantástico. En cuanto a lo lea, se lo cuento y nosotros nos tenemos que ir, pero le voy a recordar. Primero. Estamos obviamente en FM Cons, Radio Concepto 95.5. En la zona norte del Gran Buenos Aires es la FM 102.7. Y en la zona oeste del Gran Buenos Aires, FM 96.3. Para comunicarse con nosotros, ya sabe Concepto Julio arroba Gmail, concepto Malu arroba Gmail. Esto fue La Dama y el Bárbaro se repite el jueves, el jueves, hoy jueves, diablos, se repite, espere que me ponga la neurona que se me cayó. Se repite el sábado de 13 a 14. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Chao.